Hoy en Surcando Madrid os acercamos a las peleas de espada de cine. Os traemos Esgrima Escénica. ¿En qué consiste la Esgrima Escénica? Bueno, la esgrima escénica es esgrima, realmente. O sea, yo lo que enseño es diferentes armas como el sable, el florete y la espada de daga del siglo XVII. Entonces es enseñar a esgrima, pero desarrollando una serie de ejercicios y de pautas de seguridad, porque al final los actores tienen que terminar trabajando a cara descubierta. Del Rey León aquí, ¿no? La escuela de esgrima. Sí, claro, bueno, pues es tremendo, una escuela, es un entrenamiento maravilloso, sobre todo como actor. Me sirve para memorización, para acción-reacción. Vengo del Rey León, son musicales y tienes que estar, pues haces coreografías, haces muchas cosas y esto es maravilloso. Una matata, ¿no? Hakuna Matata, siempre. ¿Cómo te dio por hacer esgrima escénica? Yo soy actor, entonces, bueno, desde la escuela de arte dramático hace ya 20 años en la Resa de Madrid. Ahí tuvimos de maestro al maestro Campomanes, Iñaki Arana, y bueno, ya con el maestro Jesús Esperanza, pues maravilloso continuar el entrenamiento. Las escenas de acción ya las haces tú, ¿no? Estamos en ello, la verdad, trabajamos, Jesús las monta y nosotros somos las encargadas de realizarlas. Las chicas son guerreras. Completamente guerreras. ¿Por qué te gusta la esgrima escénica? Pues yo empecé grima escénica cuando estudié en arte dramático y tuve una profesora muy buena que de hecho había sido alumna de Jesús. Y la verdad es que me encantó. A mí siempre me han gustado cosas de especialistas, los piratas, las peleas. Soy chica chico, vaya. Coordinación ganan mucho aquí los alumnos. Sí, coordinación, equilibrio, sentido del tiempo, la distancia, la interacción con el contrario. La esgrima está considerada una disciplina importante para la formación de actores y actrices. Mucho tiempo enseñándola. Sí, llevo con la esgrima deportiva desde que tenía 10 años y llevo profesionalmente dedicándome desde los 18. Llevo 20 años dando clases a actores y por mis manos han pasado desde Viggo Mortensen, Aitor Luna, José Coronado, Blanca Portillo. ¿Te ves preparada para hacer una Latriz de un Cyrano de Bergerac? Oh, me encantaría. A mí, si me dieran el papel de Cyrano alguna vez en mi vida, creo que sería lo más feliz del mundo. ¿Cuál es tu escena favorita en la pantalla de esgrima? Pues de esgrima me quedo con el duelo de la princesa prometida. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Sí, esa. Me quedaría con Los Inmortales, La Princesa Prometida y Escaramouche. Para mí la de Escaramouche, la típica de Escaramouche, me parece que es una de las mejores, porque en aquella época de inicios un poco del cine de espadachines, quien realmente que creaban las coreografías eran maestros de esgrima. Un saludo para Surcando Madrid. Manejas la espada como un granjero. Qué apropiado. Tú peleas como una vaca.